para ti son todos buenos chavales. Iba a preguntarte por grupo, pero para ti vas a ver, son todos buenos tíos. A mí me cae todo el mundo bien, joder. ¿Qué problema? Oye, ¿cállate bien este? Es buen tío. Aquel. No, no, yo buen tío. El otro. No, no, yo buen tío. Para mí son buena gente todo el mundo, tío. Ya está, ya estás en el aire. ¿Entonces no puedo hablar mal de la gente? No, no puedes rajar. Sí, a ver, luego se puede recortar, joder. Hola, venga, graba que... No, ya estamos, ya estamos. Venga, sube. Sube que nos vamos. Ay. No, luego, para el trípode luego. Para el palo selfie luego. Tú. Buenos amigos, bienvenidos de nuevo al canal. Mirad qué virguería. Qué virguería de la naturaleza. Estamos en la Cuevona, una cueva natural. Pues el agua, la fuerza del agua, poco a poco ha ido desgastando la montaña y ha creado esta maravilla, tío. Voy, como no, con mi amigo Héctor, los demás hoy trabajan, estamos por semana. Esto es la Cuevona. Es el único acceso al pueblo que acabamos de salir, que se llama Cueves o Cuevas. El único acceso con vehículos, evidentemente. Es muy cortita, pero imaginaros vivir ahí, tío, y que tu único acceso a tu pueblo sea una cueva. Vamos a hacer otra pasadilla y luego ya me montaré con Héctor. Tenéis un aparcamiento ahí donde está aquella señora, bastante grande, unos 20-30 coches cabrán, y otro aquí arriba también, por si venís en verano, ya que esto en verano pues se masifica de turistas, y como habéis visto, hay tramos que es imposible cruzarse dos coches, entonces en verano hay que dejar el coche fuera. Ahí está, mirad la entrada, tío. La Cuevona. Esto se encuentra en Ribadesella, en Asturias, concejo de Ribadesella. ¡Qué virguería! Hombre, solo suyo es pasar andando tranquilamente y observando todos los detalles, estalactitas, estalagmitas. Hay muy pocos apartaderos, entonces por eso en verano se aconseja hacerlo andando. Entonces hay que dejarlo libre pues, para los servicios del pueblo y de los vecinos, evidentemente. ¡Buah! Es la segunda vez que estoy aquí y flipo. Mira esta, tío, qué imagen, tío. Mira el para allá arriba, Madre mía. Qué virguería, tío. Es muy cortita, pero vaya pasada, Y aquí si seguimos, pues llegaremos al pueblo. Cuevona. We'll be right back.
Uf, tío. Vaya pasadote. Hostia, es que vaya altura, ¿eh? Qué alturísima, tío. Ahí está la salida. O la entrada, claro. En este caso es la entrada, porque el pueblo es la. El pueblo es el final. Mira. Es enorme. Joder. Así viene. Esto. Si tiene el móvil conectado. No hay cobertura. Oh. Vaya caña, chaval, cómo mola. No debía grabar y pasó esto dos veces con la moto, pobre. Así que nada, hay que repetir cosas del directo. Pues lo escribí, pero claro, no hay cobertura, tío. Claro, va a haber cobertura aquí dentro. Zoilo, que eres un Zoilo. Madre mía, tío. Uf. Hostia, chaval. Si mires para donde mires, me encanta. Buenas. Hola. Hola, ¿qué hay? No me canso de mirarlo. Voy a avisar a Héctor. Pasa otra vez, porfa. Qué guapo, tío. Qué majo, ¿eh? Oye, que echarte una manilla, si no... Es que no lo di a grabar, tío. Soy un torrijas, tío.
No, no le había grabado antes, tío. Soy un torrijas. Let's go. ¿Va a seguir andando? Bueno, hombre. Hemos finiquitado. ¿Quieres grabar algo más? No. ¡Ahí va! Bueno, chicos, pues esto es La Cuevona. Muchísimas gracias a mi compi, a Héctor. ¿Héctor? Se ha hecho 4 o 5 pasadas, pero con la manta no lo puse a grabar. Si ya sabéis, ponéis ahí en el Google Maps, en un buscador que utilicéis, La Cuevona, en Ribadesella, y ahí la encontráis, Concejo de Ribadesella, Principado de Asturias.